humillación bomba de Toñi Moreno a Rocío Carrasco en Televisión Española con inesperados fichajes. Mira que Toñi Moreno siempre ha sido bastante cercana al entorno de Rocío, al entorno fucsia, siempre ha sido bastante carrasquista, pero la cadena pública parece que la ha cambiado a marchas forzadas. Y es que, aunque los tentáculos de Rocío son alargados, porque este programa que es de estreno en Televisión Española, que es Plan de Tarde, cuenta con la presencia de, por ejemplo, de Pilar Vidal, la realidad es que la mesa de debate, la mesa de Plan de Tarde, es más anticarrasquista que nunca, y es que tiene quizás a las dos personas que más han cuestionado sus docuseries, que más han denunciado sus mentiras a costa de dinero y que más a golpe de tweet o a golpe de artículos han desmontado la docuserie del nombre de Rocío y de Rocío contar la verdad para seguir viva. Por si todavía no tenéis claro de quién estamos hablando, pues estamos hablando de Rosa Villacastín, una persona que día sí día también en redes sociales reaccionaba a los distintos capítulos de la docuserie diciendo que lo que estaba haciendo Rocío Carrasco no tenía nombre, que no era cierto ni mucho menos. Y la segunda persona con la que más ha chocado Rocío Carrasco ha sido con Jesús Manuel. Esa persona, recordemos, que Carlota Corredera echaba del plató, que expulsaban de Sálvame, que despedían por ser contrario a los mandamientos del carrasquismo en la fábrica de la tele y que a partir de ahí, desde sus artículos en Es Diario, ha puesto a caldo a Rocío Carrasco hasta hace bien poco. Estos son los dos fichajes bomba de Toñi Moreno para las tardes, un programa que además se estrena y que cae de pie porque está, vamos, ayer tuvo 9,4% de ser, mejora el estreno de la semana anterior con Sesión de Tarde y encima le pisa los talones a Fiesta de una manera bastante dramática, que tiene un 9,4 y Fiesta ha tenido un 10,6, así que Toñi Moreno llega pisando fuerte con un programa hasta ahora pues poco habitual en la cadena pública desde hace tiempo y como vemos su apuesta es más anticarrasquista que nunca y esto demuestra que una vez hacen programas fuera de Telecinco, como por ejemplo sucede con Sonsoles Onega, la cosa cambia, la película es completamente distinta y estamos seguros de que Rosa Villacastín y Jesús Manuel van a dar tardes de gloria a la cadena pública y tan pronto como se tenga que hablar de algo que tenga que ver con Rocío Carrasco, su opinión verdadera va a salir a la luz porque nadie les va a silenciar en esa cadena y Rocío Carrasco, la fábrica de la tele y Telecinco van a salir completamente mal parados y mira que Toñi Moreno, por lo que nos consta, es bastante amiga de Rocío, pero la mesa que ha construido o que le han construido está claramente inclinada hacia la marea azul, por así decirlo, y hacia los que piensan que la docutrol ha sido una completa farsa y que lo que ha hecho Rocío Carrasco ha sido mentir para seguir viva y seguir cobrando dinero. Y eso sin dudas lo vemos a la luz con los dos exponentes que son Rosa Villacastín, que como decimos, ha puesto a parir la docuserie casi siempre que ha podido, y un Jesús Manuel que encima ya ha ido un paso más lejos en esos artículos en los que es la auténtica piedra en el zapato de Rocío Carrasco y de Fidel Albiach, destapando sus reveses judiciales, destapando los distintos juicios que tienen y destapando absolutamente todo. Así que vaya estreno de Plan de Tarde y sobre todo vaya susto se ha debido de llevar la fábrica de la tele y sobre todo Rocío Carrasco.